Después de ganar medalla de bronce en los intercolegiados nacionales, ahora empieza el rumbo a los Juegos Nacionales, donde el fin de semana obtuvo una excelente clasificación. La actualidad en cámara. La ciclista Linette Palacios se ha hecho a pulso con la escasa ayuda que recibe de quienes creen en ella como su entrenador, pero con la fuerza para pedalear lejos. Realmente no hubo como una buena preparación para ir a los Juegos Nacionales, pues a mí me avisaron faltando un mes y pues los entrenamientos, solo hubieron dos entrenamientos en la pista para poder ir a los Juegos Nacionales. Faltando un día para, o sea, viajar a Bogotá para los Juegos Nacionales, me avisaron que también corría la ruta. Yo pues me estaba preparando solo como para la pista y me avisaron que pues también iba para la ruta. Pasaron los 3 días de pista, corrí la ruta y el día de la ruta apenas acabé me dijeron que también iba a correr la crono, pues en la cual tampoco llevaba pues bicicleta de crono, pero pues pude conseguir una para correr el siguiente día la crono. En el velódromo de Luis Carlos Galán Sarmiento fue la competencia donde se realizaron las competencias de pista. Sí, habíamos 5 muchachos en pista, 2 hombres y 3 mujeres. Bueno, en la persecución, primeramente me tocó con una muchacha de Antioquia, que ella quedó segunda. Tuvo un tiempo de 2 minutos 42, 43 segundos, eran 3.000 metros, y después pues quedé tercera, y entonces pues el oro y la plata la definía el primero y el segundo puesto, que eran 2 muchachas de Antioquia. Y el tercero y el cuarto definían el bronce. La que quedó cuarta fue la bogotana y pues lo disputamos y mi tiempo quedó en un total de 2 minutos 41 segundos. En el scratch quedé cuarta, que a diferencia de 3 puntos de la tercera. En la persecución individual quedé tercera. Pues bueno, ahorita el plan de entrenamiento pues me lo manda el profesor Lino Casas, pero pues entonces yo lo hago con don Ángel y los muchachos de Tibasosa. Han sido muchas personas, don Roberto, acá la familia de don Ángel, por parte de mi familia también. Del colegio también me ayudaron el rector y algunos profesores. Pues ahorita, de hecho, estoy haciendo una rifa para recolectar pues fondos para poder, si no es comprar una bicicleta, poder aunque sea mejorar la que tengo. La rifa la estoy haciendo con el propósito de correr la vuelta al futuro con una mejor cicla. La rifa quedó para el 4 de noviembre, juega con las 3 últimas de la Lotería de Boyacá. Ayer estuve corriendo en el velódromo Alfonso Salamanca Lash de Duitama, en el cual pues, se realizaron 3 pruebas de velocidad, los 200 metros lanzados, los 500 metros detenidos y la persecución individual. Pues en la cual en los 200 metros obtuve el tercer puesto, igualmente en los 300, en los 500 metros detenidos, y en la persecución individual quedé en quinta posición. El 28 y el 29 vamos para la ruta para ver si también se puede ir a correr la ruta, y si no pues ya solo iría a la pista para los nacionales. Alegría al ver ahorita ese trabajo que se ha venido realizando con Linette Herrera, y me da mucha satisfacción el que ella, a través de su trabajo, su dedicación, su disciplina, ha venido obteniendo estos resultados. Debe haber como un poco más de interés en Deportes Boyacá, que es donde deberían haber estado más presentes en los entrenamientos para que ella fuera a los Juegos Nacionales Intercolegiados. Faltó trabajo, faltó dedicación. Puesto que faltó trabajo, y con 2 días no es suficiente. Eso se hubiera necesitado unos 2 meses con anterioridad, haber trabajado. Hay muchísimas posibilidades y creo que lo va a lograr con su interés, sus ganas, su berraquera que le mete cada día a su entrenamiento. Creo que se va a lograr ese objetivo. Pues las ganas y la berraquera la tiene, sí, pero le falta lo que es buen implemento como bicicleta y de pronto una buena alimentación. Bueno, estamos haciendo una rifa para buscar recursos para comprar una buena bicicleta, y ya lo que es alimentación pues es parte como de los padres de familia, ¿no? Pero a veces uno pues no lo tiene todo para poderle suplir esas necesidades, entonces pues toca a veces acomodarse uno a lo que tiene. Pues agradecerle a TVO Tibasosa
Y quiero invitar a muchos niños que hagan parte de la escuela AMC Tibasosa. Club Deportivo los estaré esperando siempre acá, no se paga nada, no se cobra, lo hago de corazón. Y hay otros niños que también van con buen entrenamiento, con muchos deseos de surgir. Y ojalá que lleguemos a feliz término, ¿no? Que es lo más importante. Ahí seguiré, mientras Dios me dé vida y licencia, ahí estaré. Pensando en mejorar cada día. Pues si se puede salir del país a correr, pues sería muy bonito. Tiempo para Linette Alejandra Herrera de Boyacá, 2:41.976. Tiempo para Valentina Torres Martínez de Bogotá, 2:47.023. En consecuencia, bronce para Linette Alejandra Herrera de Boyacá.